las dos problemáticas dijeron, ay, mira cómo nos tienen a nosotras aquí, durmiendo en colchón y en cama. Y mi hermana que está recién parida y la embarazada durmiendo en el suelo. Eso es un abuso. Y nosotros queremos justicia. Porque eso no es posible. Eso no es posible. Que la justicia no puede actuar de esta manera. Una mujer parida de 20 días con un niño pequeño, acostarla en el suelo, dejarla allí trancada. Y hay una que también tiene ya 8 meses que ya está a punto de dar a luz. Y la tienen allí también presa. Entonces yo entiendo que la cosa no debe actuar de esa manera. Iban a apuñalear a este bebé, míralo ahí. También. Este bebé le van a apuñalear. Habla, ella va a hablar. Bueno, habla, Lilo. La denuncia que han hecho los residentes de la Cuesta del Jobo, municipio de Yamasá. Todo inició con un pleito, una riña entre mujeres. Y dice que hay una recién parida y una mujer embarazada que permanece detenida, estuvo en el cuartel, según narran ellos, ahora están en la quinta compañía de la provincia de Monte Plata. Eso envío. Yo quiero que Luis Abinader, esto que yo estoy hablando, lo llame. Pero esta policía que viven haciendo servicio, agarra, viven, vamos a poner la de aquí de Yamasá, viven con una mujer, con una de estas menores. Y yo cuando vivo con ella, voy y pongo una querella allí, no me ponen asunto. Y cuando van ellas, van, oye, van y yo pongo una querella, yo no vivo con ellos. Y ella que vive con él, un ejemplo, van y me buscan presa a mí, yo teniendo mi razón, a mí que me deja. Porque lo que se lo viven metiendo, escúcheme la palabra. Y así que hay que hablar así, porque yo quiero justicia. Y mi hermano vino anoche de trabajar, donde tiene una mujer ahí en riego, que tiene que comprarle vitamina y haciendo lío. Y esa mujer la agarraron y le dieron golpe. Y yo cocinándole el hermano mío anoche un arroz, cállate el arroz si usted quiere, vaya a ver, con arenque. Y el niño, como una mujer con 20 días de cesárea, con 20 días de cesárea, mi sobrino, cállate, con 20 días de parir esa mujer, es un abuso. Un niño así, agua de azúcar, una mujer, quédate tú, una mujer con una cesárea fresa y 14 años de edad. Aquí no hay justicia, Luis Abinader, haga justicia, si es la voluntad, señor, que Dios te lo va a multiplicar, que aquí estos policías no sirven, Luis Abinader, no sirven, se venden por 2,000 y 3,000 pesos, cuando usted va a poner una querella allí, y yo vivo con ellos, no, a mí no me ponen, me dejan tranquila, y al que no vive lo agarran preso. Y estos policías, trasládenlo, porque es que viven todos aquí, trasládenlo lejos, trasládenlo para San Juan, para Santiago, que vengan semanal a su casa, porque tienen a uno cansado. Esa mujer tiene más de 30 querellas y nadie le hace nada, a todo el mundo corta. No le ponen caso, porque ella va y da 3,000 y 4,000 pesos allí, rapa, allá en los cuarteles, rapa con los policías y le dan el favor a ella. Él en los cuarteles aquí de Yamasá, el destacamento de Yamasá. Es un abuso, Dalí Mateo. Yo no estaba en el problema, pero mi hermano, un hombre que no es de problema, y dijo que le quiere dar para quitarle el cuarto, y yo le voy a quitar 200,000 pesos. A esa que está ahí, le voció sidosa. Y como esta le iba a meter la presa, le vino a hacer ese lío, le brincó a esas dos mujeres y nada. Luis Abinader, por favor, yo quiero que tú hagas justicia en esos policías que no sirven, bótelo a todos. Por favor, bótelo a todos porque no sirven. Y viven con las mujeres. Dios, usted sabe que no es mentira que estoy hablando. Y cuando usted va a poner una querella allí, lo primero que agarran, y vive con la otra mujer, le dan golpe a los hombres. Yo tengo un cuñado mío que le dieron pila de golpe. Cuando agarran a la hermana mía presa, aquí no hay justicia. Yo no soy de aquí, yo voy a... ¿Tu nombre completo? Heidi Payano. ¿Cuál es la situación? La situación es que de eso, como de las 9 de la noche, dos mujeres, aquí están, estas de la foto, si la puede ver, llamada Ale, que es la mamá, y Alessandra, que es la hija. Ellas fueron allá a nuestra casa tirando piedra, agrediéndonos. Fueron a la casa de una embarazada, que es mi prima, que está de alto riesgo, y tiraron piedra. Mire, esto que yo tengo aquí fue que me metí para que ella no le diera con una pedra a la preñada. Bueno, y estaban tirando piedra, y pleito, a nuestra propiedad, la mamá y la hija. Luego mi papá llegó a lo último del pleito, a lo último, cuando ya todo pasó. Fue y llevó a la embarazada y a mi hermana, que está en riesgo y tiene su bebé, ponte para acá. Este es su bebé. Mi papá fue y llevó a mi hermana y a la embarazada al hospital. Ellas estaban allá, la agarraron presa. ¿Del hospital? Del hospital. ¿Quién? La policía, el mayor, ¿verdad? Cuando vamos allá, que le entregamos el niño allá, ellos dicen que no lo llevemos porque ella se iba a quedar presa hasta mañana. Y le dijimos que ella no tenía ni 20 días de parida. Estando parida, sí se la llevaron. En riesgo cesariada, que eso es de alto riesgo. La embarazada, le dijimos que está embarazada, que ya está a luz, que está en riesgo, que no, que se iban a quedar presa. ¿Me entiendes?
El mayor lo dijo que se iban a quedar presa. Entonces, lo que queremos es que se haga justicia. Ya lo tienen a nosotros cansados. La mamá dice que su hija es una matatana, que su hija da puñalada, que su hija da batazo. ¿Qué? Este no es el primer caso. Ale, ella misma se cansa de darse fama que yo doy batazo, que yo doy puñalada. ¿Y por qué? Y tiene varios expedientes. Ella tiene varios expedientes y varias querellas que ella ha caído presa. No. Y cuando llegan al destacamento, la ponen como si nada, porque parece como que tiene noviecito allá, porque así son allá ellos. Noviecito, esa policía hace de allá, que están con las menores, cuando tienen problemas no la quieren agarrar. A mi papá, que llegó de último. ¿Tú me dices que la policía está con los menores? Claro, con una de ellas, porque ellas durmieron en colchones. ¿Por qué mi hermana, que está cesariada recién parida, no duerme en cama? ¿Qué es la que tiene que dormir en cama? El mayor lo hizo. ¿Qué dice el mayor? El mayor la puso a ella a dormir en cama y a mi hermana, que está cesariada, parida con 20 días, la puso a dormir en el suelo. ¿A qué se debe eso? Bueno, algo al mayor. Porque algún lazo hay. De chiqui. Hay un lazo de chiqui chiqui, como dicen. ¿Cómo hace chiqui? Bueno, usted me entiende. Y él, si me está viendo, me entiende. A mi papá, que óigame, cuando fue a preguntar por sus hijas ya, lo dejaron preso y le dieron saco de golpe. Esa es una injusticia. ¿Saben por qué? Porque él fue a averiguar por mi hermana, que no tenemos a nuestra mamá viva, que se murió. Y ellos abusan de nosotros por esas cualidades. Entonces, cuando él fue allá a averiguar, lo dejaron preso y le dieron saco de golpe porque la mamá... Porque la mamá, esta señora, se encargó de decir que mi papá fue partícipe en el pleito y que le dio golpe cuando eso no fue así. Cuando mi papá estaba llegando ya a lo último y le dieron saco de golpe el mayor Molina, Marcelín, entonces, y lo dejaron preso. Eso es un abuso, Starling Mateo. Queremos justicia. Y nosotros queremos justicia porque ya estamos hartos de esas dos personas. Justicia. No la han soltado, dale. Todavía. Están en Monteplata. Esa mujer recién parida con el niño aquí. Una nieta mía ya le dio. Porque la convidó en la noche para el colmadón a buscársela. Ella le dijo, no, yo no voy contigo para el comadón. Le dio un golpe que dio tres vueltas, que esta juega la quitaron. Porque no quiso ir para el comadón. Una muchachita menor como esta, chiquita, que tiene 16 años. Ajá. Y nosotros aconsejamos a la mamá que no pase para aquel lado. El papá de esta niña no estaba, porque él estaba conchando. Y acababa de llegar de su trabajo conchando. Él no estaba en eso. Yo sigo de testigo que él no estaba en eso. Nada, que se venden. Yo. Mire, señor Stalin, va a tener un año. Yo soy de la capital. Yo voy a tener un año aquí, pero el año que tengo aquí, no veo justicia, no veo nada. Yo soy una mujer que tengo 23 años, estoy en la escuela porque quiero ser mi futuro. Por aquí van a hacer que uno fracase. Señores, hagan justicia, Dios mío, que no tengamos amparo. No tengamos amparo de los militares, somos huérfanos. Nada más tengo más paro del presidente, que por él di mi voto, porque sé que él iba a arreglar esto. Mi dos cuñadas presas allí, coño. Una mujer al parir, y una mujer ahí con un niño ahí. Y es un maldito abuso en esta llamada del diablo, que tiene que coger fuego, coño. Y aquí no hay justicia, Luis Abinader. Yo quiero justicia, Si yo soy la autoridad, están violando la ley. Y yo quiero ley, es ley que quiero. Con estos azarosos policías del diablo, que lo saquen a todos los que nos sirven. Ese niño, mira los golpes que le dieron. Y mi hermano, por defender a ese niño, ya quieren decir que... Mi hermano no dejó que lo corten. Mi hermano no dejó que lo corten y quieren meter a mi hermano preso. ¡Ya no tienen alta! ¡Estas dos mujeres no tienen alta! ¡Ya no tienen cansada! ¡Habla, Rubí! Y no nada más eso, que una de las mujeres me mencionó a mí, dice que yo tengo VIH. Aquí todo el mundo lo vio. ¿Y usted tiene SIDA? Dice que yo tengo VIH y papiloma. Ale, la mamá de ella. Y yo quiero que se haga justicia porque yo tengo mi prueba y voy mañana el lunes temprano a llevar a Monte Plata, ya lo saben. Bien. ¿Quién más? Ella. Usted es la pastora. Vamos a entrevistar ahora mismo a la pastora. ¿Qué dice usted? ¿Nombre completo? Leoncia Payano de la Cruz, muy buenas tardes. Yo no estaba cuando el pleito, pero sí puedo decir que fue en la casa de las jóvenes, que de la sobrina mía, que aconteció el problema. Yo digo, ¿y por qué si ella tiene su casa por allá por otros lados, entonces tiene que venir aquí a armar el pleito con su hija? Donde lo que viven son grupos de menores.
Entonces eso es lo que yo me encuentro que está muy mal. Y la mamá la apoya, porque la mamá la tiene a ella para que pelee, para sacarle cuarto a la gente. La cayó más de 10 veces presa, búsquenle en el sistema, porque el sistema queda todo eso. Y todo se queda así, porque los policías, la mayoría, viven con ellos, y ella le dan el culo a cualquiera. Y por eso que ellos agarran y la apoyan. Y yo quiero que estos policías, Luis Abinader, que tú me vas a estar huyendo, estos policías se quedan haciendo servicio ahí en ese cuartel Cambelo, todo al lado de los para San Juan o para Santiago, esos azarosos, que son unos apoyadores. Que cuando ustedes van a lo que quieren dinero, bótelo, porque usted votó mucho. Viven aquí por caritas que le tienen a uno. Y este relajo se va a acabar. Y si mi hermano cae preso, Luis Abinader, no se sabe qué pasa. Mi hermano inocente, porque no se sabe qué va a pasar. A usted le dio su galleta. A mí no, a mí nadie me la galleta. ¿Y a quién fue? Ella te amenazó. Ah, ella se pone con la hija mía, así que en estos días ya le quería dar golpe, a Goyita. ¿Y le dio? No, ella no le dio. ¿Le quiere dar? Claro. Yo creo que también la pongan en su puesto porque es muy fresca. Es muy fresca. Es fresca demasiado. Tiene el barrio todo. Mírala ahí. Esa muchacha tiene miedo. Ella tiene miedo, tiene miedo. Mira, yo lo único que yo quiero es que esos policías corruptos que están en Yamasá, que están en esas corrupciones, que hagan algo con ellos, que lo trasladen para otro sitio. ¿Tiene corrupción con la policía de Yamasá? Claro, porque por lo menos yo voy sin dinero, me dejan preso, sueltan a aquel que tiene su dinero. Yo no apoyo eso, los policías corruptos tienen que trasladarlo, que lo trasladen para otro sitio, para allá, porque en verdad están abusando. Claro, policía bueno, que lo dejen trabajar aquí, pero policía, esos policías. Vamos a ver, ¿tienen miedo ahora? No, yo lo que quiero es que todo se arregle. Que estas mujeres andan en la calle buscando problemas por dinero y ellos no hay dinero. La paz es ante todo lo mejor. Y yo no quiero que como le pasó a ella, me pase a mí, le pase a mis hijas, porque yo soy madre de 5 hijos. Y no quiero que esas mujeres vengan y me le pase algo. Ella tuvo un problema con la hija. Ella, el domingo pasado, fue a mi casa celosa de un marido policía que tiene. Me tocó la ventana y ella me dijo, yo quiero hablar algo contigo. Y yo salí, porque yo no tengo problema con ella, yo no soy gente de problemas. Y me dijo, tú eres una maldita perra. Muchísimas malas palabras. Yo le dije, pero ¿cómo tú vienes a mi casa a buscarme problemas? Y me brincó arriba. Obvio, yo no me quedé con la mano cruzada. Se me llevó una cadena de oro que yo tenía puesta. Y la cadena se perdió porque ellos tienen su sonido aquí, que son guapas, que dan batazos, que dan puñaladas. Yo no quiero problemas. ¿Dan puñaladas y todo? Claro, ella ha estado muchísimas veces presa. Ella ha estado muchísimas veces presa y la sueltan. Claro, entonces yo no quiero problemas. El domingo me quería de quedar una puñalada. Que si no es por la gente que me dicen, yo vine, me acosté para mi casa, pues yo no quiero problemas. Ella fue a mi casa con una cosa para cortarme la cara, que si no es por la gente que se mete, me corta la cara. Y es así, y es así. Tiene a todo el mundo en zozobra en el barrio ella. Y no estamos diciendo eso para que la dejen presa, simplemente para que la policía sepa que cuando nosotros vayamos a buscar una orden de alejamiento, porque eso es lo que yo quiero, que ella donde esté mi hija no se acerque. Yo no quiero ver a nadie preso, pero sí quiero que le pongan un alto, por favor, que si hay que llevarla a un psicólogo o donde sea, si ella tiene un problema y no se sabe expresar, que nada más así, que se exprese con un psicólogo. Yo no quiero problemas, yo lo que no quiero es que se meta con mi hija. Mira esa niña ahí que se quedó un clavo anoche en el lío que tenía el niño, míralo ahí. Mírala el pie, como tiene esta niña. Mírala ahí el niño, mira, un taco de botella, míralo ahí. Sí, ella, un taco de botella. Ella corriendo para que no le den el niño, porque iban a puñalear, va a traer el niño. Los menores no pueden hablar aquí. Mi papá justicialmente está preso, que tienen que soltarlo. ¿Por qué está preso tu papá? Y justamente porque la tipa dijo que le dio golpe, todos los vecinos saben que es mentira. Dijeron tres hombres que le dieron golpe, que para quitarle el cuarto, no saben que es mentira. ¿Quién lo agarró? El mayor fue que lo mandó a arrestar. ¿El mayor Marcelino? Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. Luis Abinader, ponga orden con esta policía, bótelo a todos los que no sirven y trasládalo a todito para Santiago y San Juan, o sáquelo a todos los que no sirven, de los que se viven vendiendo. Si viven vendiendo por 1,000 y 2,000 pesos y viviendo con las menores, y cuando el hombre vive con las menores van allí y lo meten preso porque ellos no ganan y están violando la ley. Y saben la ley. ¿Y usted tiene prueba de eso, que vive con los menores? Ellos viven por aquí. Ellos viven. Yo lo que quiero es que esa mujer no esté acusando a los hijos míos sin tener problemas y sin meterse en problemas con ellos. Que para que tengan que gastar cuarto. Que tengan que buscarle. Porque si fuera verdad que se pusieran con ella, no fuera nada. Pero son inocentes de eso, porque yo no aguanto eso. De ahí para allá sabrán a lo que se atienen. Que ellos no son de problemas, ellos son de su trabajo a su casa.
Y ella como que son las mujeres, voy a poner allí que tú, no. Él lo que le quitó fue ese niño a esa niña para que no le dieran, como estaban peleando, no vayan a darle un golpe, le quitó el niño. Y ya por eso le voció, no te apures, eso fue lo único que pasó. Y que te voy a meter preso, y ellos no están en problema, porque llegaron a las 8:30 a su trabajo y estaban haciendo cena, que se iban a bañar. Y ya mira como quieren acusarlo en algo que no están. Para quitarle dinero, salario. Y que para que tengan que gastar cuarto. Y si de ahí para allá, ellas sabrán a lo que se atienen. Porque yo no tengo... Bueno, ¿alguien más que quiera hablar? Para terminar, bueno. ¿Quieren justicia? Justicia, que estos policías que no sirven, que lo voten todo ese cuartel porque se venden todos. Eso es lo que yo quiero, Luis Abinader. Que mi voto lo di por usted, para que usted ponga regla aquí en este país. Como la está poniendo, que ha votado mucho. Muchos ladrones que no sirven. Coge 1,000 y 2,000 pesos. La mayoría de los policías. Lo único que se sacan son los policías escolares, que son de la escuela a su casa. Por esos policías que andan patrullando no sirven ninguno, enamorando mujeres y viviendo con ellas la mayoría. Bueno, ahí está, señores. Esta es la situación, la denuncia que han hecho los residentes de la Cuesta del Jobo, municipio de Yamasá. Todo inició con un pleito, una riña entre mujeres. Y dice que hay una recién parida y una mujer embarazada que permanece detenida. Estuvo en el cuartel, según narran ellos. Ahora están en la quinta compañía de la provincia de Monte Plata. Eso en vivo, súmalo en vivo, en todas las redes, que todo el mundo vea esto, este abuso que están haciendo. Porque este abuso tiene que acabarse, porque si no hay ley, ¿cómo se va a vivir en este país? Si la policía te cita a ti, mira, pasa la policía por ahí y te buscan presa, que tú le pruebes eso, que yo vengo a la menor y eso. Sí, si en dado, no, en dado caso se le busca, porque ahí no cuenta, pero en dado caso usted sabe que hay muchas mujeres que viven con el hombre, no van a meterlo al medio. No van a meterlo. No, no siempre se van a denegar. Pero en la ley, Dios sabe que no está hablando mentira, que Dios está ahí, que es así lo que yo te digo. ¿Qué te está diciendo que es verdad? Que ellos, usted va, un ejemplo, enamoran a una mujer y cuando usted va y pone una querella, un ejemplo, no me enamoran a mí no me ponen asunto y a la que si es novio o algo, le ponen asunto a esa. Y usted va allí, ni que usted no tenga orden de arresto, cuando 1,000 pesos vienen y buscan a la gente de una vez, como buscan una hermana mía. Por dinero. Le dieron 2,000 pesos y a la hermana mía se la llevaron presa. Ah, aquí no hay okay. Ahí está. Queremos que esté en vivo, que este video, que ustedes todos los que están ahí lo están viendo, queremos que lo compartan para que esto se disparse y llegue lejos. Yo lo único que quiero, por último decir, que si esas mujeres me le pusieron alguna denuncia a esos muchachos sin ser injustamente, que no quede impune, porque ellos no están en problema, porque ellas quieran, para que uno tenga que gastar cuarto. Suba eso a la red, mire, está Lee Mateo, usted es un hombre bueno y serio, suba todo eso a la red, usted se lo ve. Para que uno gaste cuarto. Ya está por casa, se va averiguando, hay pilas de testigos. Ya hay testigos. Ahí está la cámara, que la cámara se busca. A la casa de tirar piedra. Ahí está ya la denuncia, está realizada. Es transmitiendo en vivo, eso está en Facebook, todo el mundo está mirando ahora mismo la denuncia que ustedes han hecho. Ya te saben, esperamos que esto termine. Ya no han venido, ni han comido, ni nada. Una mujer paría, regosa morirse y se muere y no pasa nada. Mira el niño ahí, agua de azúcar, porque no bebe leche anoche. Porque ya se fue, ella durmió con el niño, mírala ahí. Ella no dormía, ella no es nadie vecina. Porque yo soy vecino de allí, ellos mandan al niño, la policía fue con la hija mía, busca el niño. Porque ellos son varones y yo me quedé con el niño. Y me dijeron a mí, cuando yo fui en el hospital, me dijo un policía, cuando yo fui en el hospital, había un policía, un guardia, al lado de Ale, y la estaba asobando. Y ella le dijo, dije, hazme la diligencia que después yo te resuelvo. Y yo lo oí a la presencia de Dios, ajá. Usted sabe, para que ella la ayude. Y después agarró ellos y me dijeron a mí, cuando yo fui con el bebé, porque es sobrino mío, me dijeron, tú lo que tienes que hacer es irte para que no agarraste presa. Yo me fui para evitar los problemas. Me querían agarrar presa. El mayor estaba ahí, estaban todos los policías. Y Luis Abinader, mira, regla que yo quiero. En usted, que mi voto lo di por usted, porque sé que usted va a hacer algo en la vida. Y de los presidentes que ha pasado ahí, mejor así usted, que ha votado usted todos los ladrones. Y es justicia que quiero, Luis Abinader. Luis Abinader, mire, por favor, es justicia que yo quiero. Porque entonces va a quedar así. Que las mujeres van allí, se cortan y se dan y dicen que el hombre le da haciendo mentira. Diciendo mentiras, hay muchos hombres presos allí pagando injusticia. Y tiene que haber justicia para las mujeres también. Y soy una mujer, tengo una niña hembra. Y nosotras las mujeres, la mayoría, somos abusadores para quitarle cuarto al hombre. A mi papá que la suelte, que mi papá es inocente. Quiero que la soltemos y queremos justicia. Le dio pila de golpe, queremos justicia, Le dio pila de golpe a él. Justamente, sin él está ahí. Bueno, cerramos aquí.